vengo a contar un poquito sobre nuestra tradición africana y lo que, en lo que ayuda el Petronio Álvarez para todas estas fundaciones y empresas que tenemos aquí. Bueno, la tradición africana es la siguiente. Con nuestros ancestros era normalmente elaborar nuestras trenzas como una parte para poder demostrar nuestros caminos de liberación. Como bien saben, en los tiempos de antes era muy común uno ver esclavitud. Entonces, digamos, cuando quería una familia, una madre, un niño poder escapar de esa esclavitud, lo que hacían era demostrar el camino por medio de las trenzas. Era muy fácil entender, como bien saben, vivían como en medio de selvas y montañas, entonces por medio de las trenzas podían mostrar la salida a esa libertad. Fuera de que las trenzas fueron rutas de escape, también fueron supervivencia, porque ahí se guardaban semillas para cuando alcanzar la libertad, tener una forma para alimentarse y también para comprar la libertad, porque guardaban oro y cuando ya tenían una cantidad, con eso lograban comprar su libertad. Bueno, ahora le voy a colocar unos accesorios que van a representar el oro en el peinado. Y con eso vamos a representar las semillas de supervivencia. Y aquí ya tenemos una trenza que representa el pueblo que significa el pueblo afro, porque tiene la tropa que representa la ruta de escape y tiene los símbolos de la supervivencia, semillas y oro que se compraba la libertad. El uso del turbante no podríamos decir que es moda, pero cuando nosotros miramos hacia atrás, tiene su razón de ser. Nosotros a través del turbante estamos reviviendo y manteniendo vivo el espíritu que llevaron a las esclavas, donde en un momento dado se proclamó la ley de negros para que ellas no usaran otro tipo de atuendo. Les quitaron la posibilidad de andar con su cabello suelto o con los peinados, que eran unos peinados espectaculares. Esta ley de negro, que hoy tal vez nosotros hacemos remembranza, hemos querido mantener vivo ese espíritu a través de la ancestralidad, no la podemos dejar, a través de la fuerza, de la reivindicación, a través de todo ese poder que tenemos todas las personas y las mujeres afro. Pero hago una salvedad, esto no es únicamente para las mujeres afro. Esto, aquí hay inclusión y todos cabemos. El turbante nace en África, en los países del Medio Oriente. Es allí donde los hombres inician a usar el turbante como un medio de protección del sol y de la arena. Con el paso del tiempo, el turbante en nuestro país, en la época de la colonización, fue impuesto a todas las mujeres negras esclavas para tapar nuestros cabellos, porque parecía que en esa época pues nuestro cabello no era bien visto, era un cabello que era malo, era un cabello que era alborotado y llamaba mucho la atención. Entonces el turbante es un lenguaje no verbal. El significado del turbante es resiliencia, es empoderamiento de la mujer. Aunque fue impuesto, hicimos de él toda una obra de arte, ¿ya? Y cada nudo, cada amarre tiene un significado diferente. Entonces, como te puedes dar cuenta, el turbante es un accesorio que tiene historia, es un accesorio milenario, es un accesorio que como significado en nuestra cultura es grandísimo, porque es un símbolo de resiliencia, es un símbolo de fortaleza, es un símbolo de identidad cultural.